Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más sobre Anime Dimension. Yo soy Sakato-san y en esta ocasión vamos a estar viendo algunos tips que te voy a dar precisamente para poder pasar el Time Challenge que está aquí al fondo, el desafío de tiempo, y poder conseguir precisamente este título, que es de obtener una puntuación de 500 en el desafío de tiempo. Así que, chicos, dicho esto, comencemos. Juguemos Roblox. Uno de los primeros consejos que necesitas, chicos, es que si vas a ir por tarjetas o por cartas número 36, por ejemplo, necesitas tener cartas 36 también tú, porque si no, no es que sea imposible, sino simplemente va a ser un poquito complicado. En mi caso, por ejemplo, yo tengo cartas nivel 46 y obviamente voy a ir por cartas nivel 46 aquí. Ah, saludos, saludos, gracias por estar aquí. Saludos, saludos. Vamos a entrar al desafío de tiempo, chicos, y vamos a mostrar qué es lo que yo hago. Lo primero que te recomiendo es que te vayas precisamente a uno de estos lugares donde están los puentecitos. Ah, tengo lag. Así va a ser bien difícil poderles mostrar, chicos, porque con lag se sigue y se sigue caminando el personaje. Vamos a intentarlo de todos modos. Lo que yo te recomiendo primero de todo es precisamente llegar a donde están esos puentecitos, porque así van a estar llegando todos los enemigos solamente de uno de los lados, chicos. Esa es una enorme ventaja, que todos te aparezcan de un solo lado. Ahora vamos a estar utilizando siempre los poderes. Siempre hay que estar utilizando los poderes. En este caso, chicos, ya me quedé un poquito adelante. Vamos a hacernos un poquito más para atrás. Tengo lag. Y estoy... Te recomiendo que utilices algún personaje, chicos, que sus poderes sean de distancia, chicos. Eso es súper importante. Ahora, tenemos los personajes de soporte. En este caso voy a estar utilizando de uno en uno, chicos. ¿Qué es lo que van a estar haciendo los personajes de soporte? Van a estar quitándoles vida precisamente a los demás enemigos que se van acercando. Y entonces va a ser más fácil derrotar precisamente con el ataque. No los voy a utilizar juntos, chicos. Simplemente los voy a estar utilizando poco a poco. Para que vean, les va quitando un poquito de vida y así es muchísimo más sencillo. Se me van juntando, en este caso estoy utilizando a Megumin. Vean, como Megumin tiene todos sus ataques, los cuatro ataques son de distancia, entonces es un gran personaje. Sin embargo, se puede hacer esto precisamente con muchos personajes, chicos. Vamos a alejar un poquito más precisamente la cámara. Se van juntando aquí los enemigos y los atacamos y vean. Derrotamos a todos de golpe. Y eso es lo ideal, chicos. Aquí se acercan muchos. Vamos a aprovechar y sacamos este. Van a estar saliendo de 8 en 8. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta, chicos. Si vas a sacar el Explosion, por ejemplo, que es el poder más poderoso de Megumin, lo más importante de esto es saber que tiene que pegarle a los enemigos. No que estén por morir, chicos, sino que realmente tengan toda la vida. En este caso tienen toda la vida los 8 que van apareciendo aquí. Entonces sí me conviene atacarlos. Pero si utilicé algún personaje de soporte, por ejemplo, como es en este caso, y tienen poquita vida, me conviene primero derrotarlos y luego sacar precisamente el Explosion. Ahorita llevamos, pues no vamos tan mal. Ese lag de al principio no creo que nos afecte tanto, esa es la realidad. Aquí se van juntando los enemigos y voy sacando precisamente mis ataques para tenerlos aquí controlados a estos enemigos, chicos. También es importantísimo entender que vas a estar muriendo algunas veces. No hay ningún problema en eso. Simplemente te va a estar quitando un poquito de tiempo. Esa es la realidad. Te va a quitar un poquito de tiempo. Pero hay que tener controlado eso también, chicos. No estar muriendo muchas veces. Porque sí, te va quitando tiempo. Pero también es prácticamente imposible poderlo hacer sin que te derrote ninguna vez. No es que sea imposible, pero sí es bastante complicado. Ahora, la meta son los 500 nada más, chicos. Con 500 que hagamos, ya conseguimos precisamente el título que estamos buscando. En este caso, como les estaba comentando, precisamente estamos utilizando los personajes de apoyo para bajarles algo de vida a estos enemigos y después con el golpe normal derrotarlos. Ven, aquí este ya, por ejemplo, tiene poca vida. Lo derrotamos. Aquí se van juntando. Ya llevamos 200. Mira, vamos para la mitad de la meta, que es de 500. Y apenas llevamos 3 minutos y medio aproximadamente, chicos. Vamos bien. Hay que mantenernos aquí. A pesar de que al principio teníamos lag y salimos caminando hasta el fondo. Eso puede llegar a pasar también. No te guardes los poderes especiales. Por ejemplo, en este caso el 4. No importa, yo tengo a Megumin en este momento. No te los guardes. Sigue atacando y sigue atacando y sigue atacando. Eso es muy importante, chicos. Porque no digas de que, ay, lo voy a esperar. No, no, no. Porque tiene que recuperarse el poder.
Entonces, mientras más pronto lo utilices, es muchísimo mejor. Y apenas lo tengas, gástalo. Lo único detalle que yo te recomiendo, ese sí es importantísimo, es que si los enemigos tienen poca vida, no te conviene utilizarlo. Te conviene primero derrotarlos y después ya poder atacarlos con el Explosion o con el poder más poderoso que tenga tu personaje, chicos. Aquí seguimos avanzando. Llevamos prácticamente 300 ya de derrotados de estos enemigos, chicos. Cargamos otra vez el Explosion, inmediatamente lo utilizamos. Ese es el chiste, estar constantemente atacando. Y la ventaja es que en esta posición que tenemos, todos los enemigos vienen hacia nosotros. No hay ninguno que esté atrás de nosotros, por ejemplo, y ese nos esté causando problemas. En este caso no es así, así que podemos estar disfrutando de una partida tranquila. ¿Qué pasa si nos matan? Si nos matan, chicos, tenemos que recuperar esta posición. Esa es la realidad. Y así es muchísimo más sencillo poderlo hacer. Llevamos gran parte de la meta. 337, 342, 343. Vean, chicos, no es tan complicado si sabes de dónde salen todos los enemigos. En este caso seguimos avanzando con los personajes de apoyo. Te digo, no tienen que ser de golpe. Ya tenemos aquí el Explosion. Era lo que te decía, vienen algunos. Me conviene precisamente derrotarlos y ahora sí sacar el Explosion, porque muchos de esos personajes ya tenían, uno de esos enemigos ya tenían poca vida. Seguimos sacando acá esto. Seguimos avanzando, vean. Hay que aprovechar que tienen poca vida. Seguimos derrotando a más y más enemigos. Vean, ya llevamos prácticamente 6 minutos y apenas nos van a derrotar por primera vez. Ahí está, tenemos exactamente 400. Vamos bastante bien, chicos, nos faltan 100. Aquí volvemos a utilizar la misma técnica que les comentaba. Aprovechamos aquí el puentecito. Nos colocamos de la mejor manera posible. Y es así como lo estamos utilizando, chicos, de soporte. Aquí ya sacamos el Explosion. Vean, chicos, 424 enemigos derrotados hasta el momento. Seguimos con nuestros personajes de apoyo. Y con esto es puro golpe, chicos, puro golpe. ¿Por qué? Porque precisamente el personaje de apoyo los va a debilitar. Y ya es más fácil si simplemente les damos un golpecito que gastar un poder. Gastar el poder, chicos, es cuando tenemos varios juntos. Ahí sí gastamos un poder. Y es más fácil así. Hay que estar derrotando uno tras otro. Y es así como vamos a conseguir precisamente esta meta. No es tan complicado, chicos. Vean, 461. Es lo que tenemos precisamente ahorita, 463. Y seguimos avanzando, ya casi cargamos el Explosion, derrotamos a este y sacamos Explosion. Ahí está. 477, chicos, es paciencia. Hay que saber cómo utilizar precisamente los poderes de tu personaje. En mi caso es Megumin, pero se puede utilizar con cualquiera, chicos, ¿eh? Sinceramente, con cualquiera. No hay ningún problema en eso. Obviamente hay que buscar precisamente que tengas personajes que puedan atacar a distancia. Eso es lo más recomendable, chicos. Pero no está tan complicado llegar por lo menos a las 500. Realmente no es tan complicado. Ya practica. Bien, ya llegamos a las 500. Tenemos 508, chicos. Hemos perdido una sola vez. Vean. No es difícil, sinceramente. Una vez que, bueno, en lo personal, una vez que haces esto de ponerte al lado del puentecito, chicos, para que todos te lleguen de frente, en lo personal no me parece nada complicado. 530, 537, 538, y todavía nos quedan 30 segundos, chicos. Hasta pudiera ser que rompamos el récord. Tengo 563 hasta el momento, ese es mi récord. Vamos a ver si lo rompemos. Ya casi 55, sacamos este. Ah, creo que sí lo vamos a poder romper. ¡Sí! Rompí mi propio récord. Mira, sin querer queriendo, era 563. 2 segundos. ¡Tum! 500. Ahí está. 574, chicos, fue lo que hicimos precisamente en este desafío del tiempo. Bueno, chicos, espero que estos consejos te estén sirviendo. Yo soy Sagato-san. Si te gustó este video, te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Anime Dimensions. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.